Una vez más les damos la bienvenida a su informativo Cibaté, Gobierno para Todos. Con una obra de teatro realizada por los diferentes docentes del Centro Cultural La Quinta, se conmemoró el Día Internacional de la Niñez en las diferentes calles de nuestro municipio. Bueno, Teatro a tu Ventana fue una actividad realizada a través de las jefaturas de grupos poblacionales, Jefatura de Cultura y de Educación y la CEFAC de Artes Escénicas y Artes Literarias, con el objetivo de promover una campaña para la población cibateña, alegrarles un rato del momento en esta época de cuarentena, en este espacio en donde no podemos salir, que tenemos que estar confinados. Entonces quisimos llevar este espacio, este buen momento, este escenario diferente a todas las familias cibateñas para que ellos tuvieran un espacio agradable y pudieran salir del ambiente de confinamiento en el cual estamos en este momento. La obra de teatro se llamaba El Corona Quid. Fue una obra de teatro hecha desde la Escuela de Artes Escénicas y la Escuela de Artes Literarias. Mi personaje era el abuelito, el cual contaba una historia a todos los cibateños, y en especial pues a nuestro personaje Juanito, de cómo debemos reaccionar frente a todo lo que está ocurriendo hoy en día con este proceso de cuarentena. La idea era que a través del aprendizaje y de la enseñanza, una moraleja, dejarles a ustedes el significado de lo que está ocurriendo en estos momentos y que hay que quedarnos en la casa, guardaditos, nada nos va a pasar. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros, si queremos a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros padres, si nos queremos a nosotros mismos, quedémonos en casa, no propaguemos este virus, y pues la idea es que estos espacios se sigan brindando para todos ustedes. El pasado viernes, 1 de mayo, se hizo entrega del Plan de Desarrollo 2020-2024 Cibaté Solidario y Sostenible, el cual va a ser estudiado, debatido y aprobado en las diferentes sesiones extraordinarias del Honorable Consejo Municipal de Cibaté. Bueno, balance de esta primera jornada de trabajo del mes de mayo, instalación de las sesiones ordinarias a nuestro Consejo Municipal. Podemos decirles, cibateños, hacemos entrega del plan de desarrollo, un plan de desarrollo que se construyó con la participación de más de 1.700 adultos y cerca de 4.300 niños que participaron de toda esta construcción colectiva. Posterior a ello, pues formulamos nosotros nuestro primer borrador, pasó al Consejo Territorial de Planeación, se realizaron algunos ajustes de acuerdo a las recomendaciones y a la participación de la comunidad que está representada en este Consejo. Hoy hicimos una entrega, hicimos un resumen muy somero de lo que va a ser este plan de desarrollo, recibiendo algunas de las inquietudes y sugerencias por parte de nuestros 13 concejales. También queda en el ambiente un excelente y cordial diálogo entre el Consejo Municipal y la Administración para darle estudio, debate y aprobación a estas iniciativas que van a estar consignadas en el Plan de Desarrollo Cibaté Solidario y Sostenible, Gobierno para Todos. Como fue un anuncio que hicimos cuando arrancamos con las mesas de trabajo con la comunidad, hoy más de 1.450 cibateños tienen en su WhatsApp este plan de desarrollo que radicamos ante la corporación para que lo conozcan, para que lo estudien, para que lo lean, para que lo analicen. No es un documento escondido, no es un documento para que nosotros tengamos que esconder. Es un documento público que hoy más de 1.450 cibateños lo tienen porque lo enviamos desde el despacho de la administración municipal para que ustedes lo tengan. Va a pasar a lo largo de este mes por las sesiones de trabajo, primero en la comisión, después en la plenaria aquí en el Consejo Municipal, y al final del mes vamos a tener un plan de desarrollo aprobado y adoptado mediante un acuerdo municipal, y de ahí en adelante será la ruta trazada y será la columna vertebral y la carta de navegación para el trabajo de los próximos 4 años de la administración municipal. Con el fin de mejorar el servicio de transporte en el municipio, el alcalde Edson Edano Montoya nos cuenta sobre los acercamientos que se han tenido con los diferentes gerentes de las empresas de transporte público. Hemos venido adelantando
unas mesas de trabajo en las cuales ha participado pues las cuatro empresas, los cuatro gerentes de las empresas prestadoras del servicio formal de transporte en Cibaté, dos concejales delegados por la corporación y el personero municipal y pues obviamente el alcalde y la secretaria de gobierno. Estamos evaluando el tema, estamos nosotros tratando de buscar la forma más adecuada para gradualmente empezar a prestar el servicio con las empresas, para que las empresas puedan tener también los permisos adecuados por parte del Ministerio de Transporte y la Secretaría de Movilidad, tanto de Cundinamarca como de Bogotá, para que el transporte sea un transporte formal y que podamos nosotros ir acordes con la normatividad nacional, departamental y municipal. Estas mesas de trabajo se vienen presentando desde hace ya más de 20 días y pues vienen avanzando a un buen ritmo. Eso pues ha sido garante la personería municipal como ministerio público y defensor pues de los derechos de los ciudadanos. Sí, Cibaexpress con ánimos de colaborar con toda la misión de y de evitar todos los protocolos del coronavirus, estamos tratando de seguir al máximo las reglas de acuerdo con las normas que nos ha indicado la alcaldía municipal. Cuando empezó este problema nosotros solicitamos una capacitación por parte de la Secretaría de Salud del municipio. El día 15 de marzo nos dieron la capacitación y de ahí para acá hemos tratado de cumplir con todos los protocolos de seguridad. Entre ellos no tenemos trabajando las personas mayores de 60 años, conductores de la empresa no están trabajando por recomendaciones obvias. Y aparte de eso estamos tratando de no que nuestros vehículos no carguen menores de edad, que no transporten mayores de 60 años y por otro lado siguiendo todas las normas de bioseguridad. Aquí en el paradero estamos haciendo fumigaciones a los vehículos, los estamos limpiando, compramos toda la parte de salud, tenemos el gel, tenemos el hipoclorito y cada conductor cada vez que llega se hace el respectivo lavado de manos, las desinfecciones de cada vehículo, en fin, estamos tratando de hacerlo lo mejor posible. Luego de las modificaciones del decreto nacional, la Secretaría de Infraestructura reinició sus obras de adecuación de andenes en la Transversal 11. Bueno, sí, muy buenos días para todos los cibateños. Queremos informarle a toda la comunidad las actividades que se vienen realizando desde la Secretaría de Infraestructura para el control de los frentes de obra que se han abierto dentro del municipio. Tenemos como precedentes el decreto 531 y el que sacó la semana pasada también la presidencia, el 593, en el que se amplían las excepciones para las personas que pueden reiniciar actividades dentro de la cuarentena, entre las cuales está el reinicio de las obras públicas y de transporte. Tal es el caso como esta obra que se viene realizando dentro del municipio, financiada por el ICU, como es la Transversal 11, en la que se solicitó al contratista, luego de que hiciera la solicitud a la Secretaría para poder reiniciar las obras, se le pidió presentar un protocolo de acuerdo a la norma para el reinicio de las actividades, salvaguardando siempre la salud y la integridad de los cibateños y de las personas que trabajan dentro de la obra. Este protocolo fue presentado a la Secretaría de Infraestructura, revisado por la Secretaría de Salud del municipio, al cual se le hicieron algunas observaciones, fueron subsanadas. Y luego del cumplimiento total de este protocolo, se le pudo dar inicio con aval de la interventoría y con revisión por parte del ICU para el reinicio de estas actividades. ¿Cuáles fueron las solicitudes que se le hicieron al contratista? Primero, que el 90% del personal sea residente del municipio de Cibaté. En este momento las únicas personas que son residentes fuera del municipio son el director de obra y los operarios de las volquetas que traen material una o dos veces a la semana y que pasan por los controles de seguridad al ingreso del municipio. Dentro de los protocolos está también el uso de tapabocas, como los ven ustedes en las imágenes, filtros de buena calidad, mascarillas que salvaguardan la integridad de los trabajadores, herramienta propia para cada uno de los trabajadores, overoles
que pueden cambiar diariamente y que deben lavar en sus casas de acuerdo a las indicaciones del personal CISO que está en obra continuamente. Lavado de manos cada 2 horas, puntos de desinfección, control de temperatura, entre otros solicitudes y entre otra normatividad que solicita la Secretaría de Salud para poder iniciar estas obras. ¿Sí? Tenemos también la solicitud del inicio del frente de las obras del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, al cual se le realizaron también varias observaciones, está en estudio, todavía no ha sido autorizado, y será rigurosamente revisado por parte de la Secretaría de Infraestructura, por parte de la Secretaría de Salud, siempre buscando que se cumplan, que estén acorde a las normatividades y a las solicitudes de los entes nacionales y departamentales, para que no tengamos inconveniente alguno dentro de estos frentes de trabajo que puedan traer algún tipo de contagio o que puedan poner en peligro a nuestro municipio. Tenemos dentro de la Secretaría de Infraestructura y de Salud el direccionamiento de nuestro alcalde, el ingeniero Edson Montoya, de ser muy rigurosos en el control y en las solicitudes del cumplimiento de esos protocolos que se vienen autorizando. La Administración Municipal continúa con su trabajo de entrega de ayudas humanitarias, con un balance positivo cercano a las 4.000 entregas de complementos nutricionales a la fecha. Bueno, a la fecha llevamos entregados de ayuda humanitaria alrededor de 4.000 mercados, 4.000 complementos nutricionales a 4.000 familias ibateñas. Hemos hecho entrega también de cerca de 600 complementos nutricionales a familias a través de la Donatón que se está liderando en cabeza de la gestora social. Esto pues con el apoyo de todos los industriales, comerciantes, ganaderos, agricultores y algunas personas pues del común que se han querido vincular a esta bonita causa. En total hemos entregado alrededor de 4.600 ayudas, seguimos entregando, seguiremos esta semana que viene haciendo el ejercicio de entregar esta ayuda humanitaria y llegando puerta a puerta a cada uno de los hogares que lo requieren. Gracias aquí al señor alcalde y a toda su comitiva que trajo hoy para darnos este apoyo, esta ayuda, verdad, que nos de mucha utilidad para nosotros, ya que vemos muchos sin empleo y pues los que tenemos empleo ahorita en el momento estamos sin hacer nada, pero verdad, muchísimas gracias de todo corazón. Invitemos a verdad a toda la gente, a todo el municipio que nos siga colaborando para que el señor alcalde nos pueda seguir ayudando en este motivo tan divino que está haciendo él por todo el pueblo de Cibaté. De verdad les agradezco muchísimo. Muchas gracias. El Gobierno para Todos continúa con el proceso de limpieza y desinfección de vehículos en los 2 puntos estratégicos de nuestro municipio. Está bien que lo hagan todos los días, diariamente, porque muchas veces viene uno ya para acá y cupo lleno. Muy excelente realmente para la seguridad y salud de todos. Y a las familias que están en casa, ¿qué decirles? Que se queden en casa, que se sigan cuidando, tomando las medidas de seguridad y protección. Muy buenos para el bien de toda la comunidad. Y a la comunidad en general, ¿qué mensaje entregarles? Que desde que no tengan que salir, que se queden en casa. Bueno, a partir del día de hoy entró en vigencia el decreto 593 de 2020, el decreto que extiende la cuarentena nacional hasta el 11 de mayo. Las excepciones nos cambiaron de 35 excepciones a 41. Entonces estamos haciendo los controles estrictos y permanentes por orden del señor alcalde municipal, verificando tanto los permisos para salir del municipio, tanto como para entrar. Como pueden ver en las tomas que están presentando en este momento, a las personas se les está desinfectando las manos y se les está dando una pequeña charla de bioseguridad, donde se les explica a ellos y se les pone en conocimiento las normas de bioseguridad expedidas por el Ministerio de Salud que tienen que cumplir todos los transportadores, como desinfección de manos y guardar el espacio requerido dentro del bus entre persona y persona. También se le deja claro a las personas que en caso de que vean que las personas que están prestando el servicio de transporte no cumplen, pueden denunciarlos ante las líneas de atención de Secretaría de Gobierno o Inspección de Policía.
Las personas que no demuestran su permiso correcto para salir del municipio simplemente no se les permite abordar el bus. Por esa razón hemos creado el filtro que está aquí a nuestro lado izquierdo, de desinfección, de control de policía, donde funcionarios de la administración municipal verifican cada permiso que las personas tengan, que se acomode alguna de las 41 excepciones, que esté certificado tanto por la empresa como por el municipio para que puedan desplazarse a su lugar de trabajo o al lugar a donde vayan. El día de hoy ya hemos devuelto varias personas que pensaron que tal vez por estar en cambio del nuevo decreto podían viajar sin ninguna autorización, y pues el mensaje es que no es así. Todos los cibateños tenemos que estar comprometidos demostrando los permisos para poder salir del municipio, ya que el control no solo se hace acá en la salida sino también a la entrada. Estos controles se realizan durante las 24 horas al día. La tarifa en el pasaje es la misma que se maneja en las empresas de servicio público, 2.000 pesos hasta San Mateo. Y los horarios son un bus de salida cada hora desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche y de regreso desde San Mateo un bus cada hora desde las 5 de la mañana hasta las 10 y 30 de la noche. El único punto de abordaje es el puesto de control del parque principal. Sin descanso, la Secretaría de Infraestructura continúa desarrollando labores de contingencia por percances presentados en el sistema de suministro de agua en diferentes sectores de nuestro municipio. Bueno, sí, queremos contarles a todos ustedes que esta semana hemos solicitado un importante apoyo a empresas públicas de Cundinamarca en medio de la contingencia que estamos presentando en medio del COVID-19. El acueducto de Agüeciso sufrió una ruptura en su tubería matriz, motivo por el cual y con apoyo de la Oficina de Gestión del Riesgo hicimos una solicitud importante para el apoyo con el carro tanque a empresas públicas de Cundinamarca, la cual fue atendida de manera muy oportuna, y gracias a esto pudimos prestar un servicio a las comunidades y a las veredas que se surten de este acueducto. Atendiendo pues los lineamientos de la Secretaría de Salud y del Gobierno Nacional y a nivel departamental para no permitir que las personas pierdan este recurso tan importante y tan solicitado en estos momentos. Igualmente, y con el mismo apoyo de empresas públicas de Cundinamarca, realizamos también un apoyo y un abastecimiento de agua potable a los alojamientos en la sede militar del FEXAR. Allí se están alojando todos los miembros de la Fuerza Pública del Ejército, que nos están prestando un apoyo importante para todos los operativos, para todo el control que se está realizando acá en el municipio y a nivel de las veredas, con lo cual pudimos dar una solución pronta para el abastecimiento de este líquido a nuestro Ejército Nacional. La Secretaria de Desarrollo Social, Yurani Angélica Cuña, nos comenta sobre el proceso que viene realizando el Gobierno Nacional con el programa de Jóvenes en Acción. Muy buenos días, estamos haciendo el lanzamiento del programa Jóvenes en Acción, el cual el municipio de Cibaté en el mes de febrero fue priorizado. Este es un programa de la Presidencia de la República por medio de Prosperidad Social. La focalización se realiza en universidades públicas y en el SENA, es decir, para jóvenes que estén entre los 16 y 24 años, que estén matriculados y estén estudiando en primero a cuarto semestre de universidades públicas, y que estén en el SENA en niveles tecnológicos o técnicos de hasta cuarto o segundo semestre, dependiendo del nivel. En este momento tenemos un formato de preregistro que está publicado en la página oficial de redes sociales de la Alcaldía Municipal, Jóvenes en Acción. La idea es que ahí los jóvenes diligencien, que cumplan con estos requisitos, diligencien este preregistro. Nosotros lo enviamos a Prosperidad Social. Prosperidad hace un estudio de acuerdo a los requisitos que deben cumplir los jóvenes y comienza, pues digamos, la asignación de los cupos para este subsidio. Bueno, este incentivo lo entrega a Prosperidad Social cada 2 meses. Estamos hablando de montos de entre 200 y 250 mil pesos. El beneficio es de hasta 1 millón al semestre si es un estudiante de una institución pública.
universitaria y hasta de 1.200.000 al semestre si se encuentra estudiando en el SENA. Bueno, la fecha límite para el diligenciamiento del preregistro es hasta el 13 de mayo. Vamos a tener publicado el formulario. Una vez se cierre el formulario, se remitirán los datos a Prosperidad Social y se iniciará el contacto con los jóvenes directamente desde la oficina de Prosperidad Social y la asignación de los cupos para este subsidio. Generalmente los programas de presidencia de Prosperidad Social llegan con un límite de cupos, pero este básicamente es para los jóvenes que cumplan los requisitos y que mantengan un promedio, por supuesto, en la universidad o en el SENA. También es importante aclarar que los jóvenes pueden estar estudiando en universidades ubicadas en Bogotá, no hay ningún problema. Lo único que deben tener es pues su SISBEN, digamos, de Cibaté, y pues presentar los documentos pertinentes. Invitar a todos los jóvenes a que ingresen a nuestra página oficial de Facebook y encuentren el link, diligencien sus datos en este preregistro y aprovechen este subsidio. Entonces quedamos prestos a cualquier inquietud. Tenemos un correo habilitado que es jovenescibate@gmail.com para cualquier inquietud que puedan presentar. El primer mandatario da a conocer las medidas establecidas en el decreto 077 del 2020, el cual tendrá vigencia hasta el 11 de mayo. Bueno, entonces quiero hacer un llamado a la comunidad para informarles. A partir de hoy, jueves a las 4 de la tarde, vamos a tener ley seca y hasta las 4 de la mañana del día lunes. Es decir, que es prohibido nuevamente la venta, transporte y el consumo de licor en espacios públicos y en recintos cerrados. Y vamos a tener toque de queda nuevamente, igual que la semana pasada, a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8 de la mañana, de manera contundente. Es decir, todos los establecimientos tienen que estar cerrados. Como medida de compensación y confiando en el comportamiento de los cibateños, vamos a tener el toque de queda igual que lo hemos venido manejando, de 4 de la tarde a 8 de la mañana todo el fin de semana. No vamos a tener un toque de queda definitivo durante el fin de semana a las 24 horas del día. Eso es algo que no lo vamos a hacer, porque nos han preguntado que es que en el municipio de Soacha, bueno, Soacha es un escenario diferente, probablemente el comportamiento de la gente ha sido diferente y el volumen de ciudadanos pues es mayor. Aquí en Cibaté no vamos a tener un toque de queda a las 24 horas del día, únicamente a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8 de la mañana, pero sí vamos a tener ley seca a partir del jueves a las 4 de la tarde y hasta el lunes a las 4 de la mañana. Confiamos en la responsabilidad de los cibateños y confiamos en que no vamos a seguir generando comparendos por el estado de embriaguez en ley seca y mucho menos la inmovilización de vehículos y de motocicletas. Recuerden que esto es una tarea en la que todos tenemos la responsabilidad de participar y pues los invito a que se queden en su casa. Seguimos trabajando, no bajamos la guardia, quédense en su casa. Luego de las diferentes inquietudes presentadas por la comunidad ante el supuesto sobrecupo en el transporte público, la Secretaría de Gobierno nos aclara sobre las medidas de control que se están realizando a este servicio. Ante la preocupación que generó en la comunidad de Cibaté una publicación en redes sociales que evidenciaba sobrecupo en la prestación del servicio de transporte público, la administración municipal adelantó las respectivas investigaciones hasta lograr establecer que dicha fotografía no corresponde a los buses que se encuentran prestando este servicio en nuestro municipio. Bueno, nos hemos dado cuenta que se viene circulando por las redes sociales una imagen pues que no corresponde al municipio de Cibaté. Lamentablemente, por personas que de una u otra manera de pronto no comparten la buena gestión que está realizando la administración en prevención al COVID-19, vienen como dañando la imagen y el trabajo que de una u otra manera viene desarrollando la administración en pro de la seguridad de los cibateños. En cuanto a la imagen, pues puedo decirles que no corresponde a vehículos del municipio de Cibaté, de los buses que están prestando su servicio en el municipio. Estos vehículos diariamente son desinfectados, se está llevando un control minucioso a partir de las 4 de la mañana
para el ingreso a cada uno de los vehículos de la población cibateña, en donde se tiene en cuenta pues que solamente pueden subir las personas autorizadas y con los cupos autorizados por el Ministerio de Transporte. ¿Qué decirle a la comunidad de Cibaté con respecto a esa prestación del servicio? Porque de pronto ante la imagen surge también la inquietud de si se va a continuar o no continuar con la prestación. En este momento, pues sí, el municipio va a continuar con la prestación del servicio con los vehículos que se tienen a la fecha en el momento. Igual ellos están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad que se les exigió al momento de iniciar la prestación del mismo. Esto consiste en la limpieza, desinfección en cada recorrido y sobre todo que cuenten con los elementos necesarios de protección tanto para ellos como exigirle a sus pasajeros que deben de cumplir los protocolos de seguridad y todo en pro de prevención al COVID-19. ¿Qué opina de los controles que se están realizando? Pues la verdad que es muy satisfactorio ver lo que está haciendo nuestro alcalde por nuestra comunidad y es grato escuchar a muchas personas de afuera cuando toman a nuestro municipio como ejemplo frente a la comunidad, a ver cuando la gente pasa por acá, comparan con otros municipios que no se ve tanta afluencia de gente. Cabe recordar que al respecto se han venido realizando estrictos controles tanto a la salida como al ingreso de personas y que de llegar a presentarse una situación así, las autoridades estarán al tanto para aplicar la respectiva sanción. A la administración municipal y sobre todo en apoyo aquí del personal de la Secretaría de Gobierno, con ayuda de Defensa Civil, Policía Nacional, Ejército Nacional y funcionarios de la misma administración se vienen llevando a cabo protocolos de bioseguridad que de una u otra manera se está tratando de que sean las 24 horas del día. El servicio de transporte público está acordado hasta las 10 de la noche y se reinicia todos los días a las 4 de la mañana en donde funcionarios de la misma administración están prestos y atentos a prestar la seguridad y sobre todo a verificar que se cumpla con los cupos establecidos para el traslado de los habitantes del municipio de Cibaté hasta Soacha, que es donde está habilitado nuestro recorrido. También se hace el llamado para que no se dejen alarmar por noticias falsas y que de llegar a presenciar una situación de este tipo, realicen la respectiva denuncia. Cuéntenos, ¿cómo le parece a usted estas medidas que implementó el alcalde municipal de Cibaté? Muy bueno, ojalá sigan así porque la verdad que sí. O sea, por lo menos yo como madre cabeza de hogar, me da mucho susto porque yo trabajo en Bogotá. Tengo que llegar a la casa y tengo niños pequeños. Entonces, la verdad que sí, muy, muy bueno. ¿Al alcalde qué decirle al respecto? Ojalá que se da uno cuenta que hay mucha gente que está incumpliendo las normas, que toca mano dura porque es lo único que se puede hacer y eso es para el bien de uno mismo. ¿Y a las familias cibateñas qué les decimos? Que por favor, cuidarse mucho. Evitar salir y si salen, pues protegerse. El alcalde ingeniero Edson Erasmo Montoya nos comenta sobre los posibles proyectos que se van a realizar en los predios de la beneficencia de Cundinamarca. Bueno, pues esta es como la quinta vez que hago la invitación a los cibateños para que tengan presente y sigan las redes sociales de la Administración Municipal, de la Alcaldía de Cibaté, son los mecanismos oficiales mediante los cuales se entrega la información real y verídica. Yo los invito a que no creemos pánico y a que no crean en todas las noticias y en todos los comentarios que se pueden publicar a través de las redes sociales. De manera oficial les puedo decir que en reunión virtual con el gerente de la Beneficencia de Cundinamarca, lo que nos ha manifestado es que esto es un proyecto que está estudiando la Beneficencia de Cundinamarca y es la posibilidad de habilitar uno de los pabellones del Instituto Campestre para traer los adultos mayores de diferentes municipios de Cundinamarca que hoy se encuentran afectados por esta crisis y no es una afectación por salud, sino es una afectación social y económica. Son adultos mayores de diferentes municipios que no tienen familia y que vivían del día a día. Hoy no tienen pues ingresos, no tienen comida y prácticamente que no tienen un techo. Lo que la Beneficencia de Cundinamarca ha manifestado es estar buscando la oportunidad de recoger estos adultos mayores para traerlos
a este pabellón que pretenden posiblemente habilitar en el Instituto Campestre de manera temporal para poderlos atender mientras pasa la emergencia. Y también aclarar que no es una tarea, no es un proyecto que tengan ellos para traer ni reclusos del INPEC, ni enfermos positivos de COVID-19, ni mucho menos los habitantes de calle de la ciudad de Bogotá. Eso es algo que lo ha manifestado de manera enfática el gerente de la beneficencia. Y pues aclarar que es un proyecto que se tiene y pues que aún no ha sido aprobado ni por la Gobernación de Cundinamarca ni por la Junta Directiva de la Beneficencia de Cundinamarca. Gracias a la excelente gestión que viene realizando la Alcaldía Municipal, se obtuvo aproximadamente 100 mercados para la entrega a los adultos mayores de nuestro municipio. Bueno, queremos contarles a todos los habitantes del municipio de Cibaté que tras una gestión realizada por el señor alcalde en compañía de nuestro gobernador Nicolás García, hoy traemos 101 ayudas alimentarias para nuestros adultos mayores de 70 años, las cuales serán durante 2 meses. El mes de mayo y el mes de junio recibirán 2 mercados. Que llegarán directo a cada una de las casas. Quiero contarles que el gobernador ha tenido una gran preocupación y es que podamos llegar a los 116 municipios. Así como hoy lo estamos haciendo, hemos recorrido palmo a palmo cada municipio del departamento. Es de recordar que asimismo se han hecho 2 giros para los municipios. Un primer giro para todos los municipios del departamento en los cuales se les pidió a los alcaldes a través de un convenio firmado que fueran para ayudas alimentarias. Posteriormente, un convenio y una carta de instrucciones para que a los 102 municipios de categoría cuarta, quinta y sexta se les entregara 100 millones de pesos. Con esto y las ayudas que se han entregado a través de Secretaría de Salud, hemos venido fortaleciendo. Por supuesto que no ha sido fácil, no ha sido un tema en el cual tengamos un manual de instrucciones, pero de manera articulada con nuestros cuerpos operativos, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y cada uno de los equipos de los alcaldes están haciendo su trabajo a los ingresos y salidas de los municipios, generando un control, generando puntos de desinfección, como lo está haciendo el municipio de Cibaté, para que podamos tener una mayor seguridad. Vamos a realizar una gestión con mi capitán Farfán, que es el comandante de bomberos de Cundinamarca, para que se pueda tomar una decisión y podamos tener una pronta respuesta al municipio. Igualmente es de decir que viene una inversión por parte de la Junta Departamental de Bomberos que vamos a hacer entrega esta semana. Por eso el compromiso es que antes de que se haga esa entrega podamos subsanar y tener claro qué situación va a vivir el municipio y así pueda tener su cuerpo de bomberos a disposición de la comunidad. El 1 de marzo teníamos 0 casos. Al 1 de mayo pasamos a 7.006 casos. El 1 de marzo teníamos 0 muertes y al día de hoy tenemos más de 330 muertes. Con esto queremos decirles, cuídense, continúen en sus casas, cuidémonos a través de procesos de bioseguridad y de protección, desinfección, lavado de manos constante y por supuesto, si no tenemos que exponernos, procuremos quedarnos en casa. Adultos mayores, niños, hasta donde más podemos, procuremos continuar en las casas. Sin esto no decir que jóvenes también sean propensos para que puedan tener el COVID-19. Así que busquemos que esa gran tarea que están haciendo de parte de la administración municipal se pueda llevar a cabo y podamos cumplir con esa meta que es cuidar nuestras vidas. Eso es lo que estamos haciendo a través del señor alcalde, el gobernador y el señor presidente. La seguridad es una prioridad del gobierno para todos. Por eso hablamos con el comandante de la estación de policía sobre los hechos delictivos ocurridos el pasado martes 28 de abril en el municipio. Cordial saludo para todos los residentes del municipio de Cibaté. En el día de hoy la Policía Nacional quiere darles un parte de tranquilidad en cuanto
a las actividades de seguridad y los casos más relevantes que hemos tenido durante el transcurso de esta semana. En uno de los casos, como es de conocimiento de todos los residentes, se presentó un homicidio con arma de fuego en el sector de Santa Teresa, donde se logra dar captura a uno de los individuos y se deja a disposición de la fiscalía. Estos hechos, pues, se puede determinar de que se trata más bien de una venganza que tenían entre dos familias del sector, ya que el occiso hacía 6 años había asesinado al padre de la persona que fue capturada. Y en cuanto a otro caso relevante, tenemos la captura de 2 sujetos que se encontraban en la vereda Santa Rosa, los cuales fueron encontrados desvalijando un vehículo taxi que fue hurtado en horas de la madrugada en el barrio Bosa, en la ciudad de Bogotá. Al ver la presencia policial, los individuos emprenden la huida, los cuales son capturados unos metros más adelante por la patrulla policial y son también puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Los 2 delincuentes son menores de edad y también son residentes de la ciudad de Bogotá. Bueno, hoy desafortunadamente tengo que dar un parte que no es muy alentador. Es un parte frente al tema de seguridad y es decirles que, bueno, nuestro municipio en los últimos días ha sido afectado y aquejado por la intolerancia, por la violencia. Hemos tenido, pues, desafortunadamente 2 muertes violentas, 2 muertes pues causadas, una con arma de fuego, la otra con arma blanca, en la que 2 ciudadanos cibateños han perdido la vida. Pero pues que en medio de esta dificultad, en medio de esta desafortunada noticia, tenemos que contarles que nuestra Policía Nacional, de manera muy efectiva y muy acertada y muy oportuna, ha dado como resultado la captura de los agresores en los 2 casos. Situación que, pues bueno, a pesar de la dificultad que tenemos de tener que estar atendiendo muchos escenarios y muchas eventualidades en todo el municipio con nuestra policía, pues se logra dar este parte positivo, las 2 capturas de los agresores. Hoy tenemos, pues, tras las rejas a 4 personas que han sido los causantes de estas 2 desgracias familiares y pues que hoy enlutan a Cibaté. Y también contarles que el día de ayer se presentó el hurto de un taxi en la ciudad de Bogotá, lo reportaron, y pues la Policía Nacional, también haciendo un movimiento efectivo, logró capturar a los bandidos que tenían este taxi hurtado, lo estaban desvalijando, lo estaban desguazando, pues para vender sus partes. Pues la policía hace una captura efectiva y pues hoy también tenemos un parte positivo. Decirle a los cibateños que seguimos trabajando 24/7 por ustedes, no bajamos la guardia, no bajamos la guardia contra el coronavirus, no bajamos la guardia contra la inseguridad. Invitarlos a que seamos más tolerantes, a que este tipo de tragedias no pueden volver a suceder en nuestro municipio. Y recuerden que estamos en ley seca. Ya hemos hecho el sellamiento de 2 establecimientos en el transcurso de la tarde porque están desacatando la norma. Y recuerden que esto les puede dar algunas sanciones económicas y les puede dar hasta cárcel si ustedes no están cumpliendo con los decretos que establecemos desde la Administración Municipal y desde el Gobierno Nacional. Bueno, queremos darle una muy buena noticia en medio de toda esta dificultad, de toda esta crisis. Pues la Administración Municipal ha venido haciendo una gestión desde hace ya unos buenos días con la gerencia del Hospital Mario Gaitán Yanguas, con la Secretaría de Salud de Cundinamarca y pues con nuestro gobernador, el doctor Nicolás García, solicitando la habilitación del servicio de urgencias prioritarias 24 horas, hoy, 1 de mayo,
son las cerca de las 8 de la noche. Podemos decirles que nos encontramos aquí en las instalaciones del centro de salud de nuestro municipio con la muy buena noticia que a partir de hoy tenemos habilitada este servicio, urgencias prioritarias, que va a funcionar las 24 horas del día. Esto pues es una muy buena herramienta que vamos a tener nosotros los cibateños, mediante la cual empezamos a cumplir algunos compromisos que habíamos hecho y que están plasmados en nuestro plan de desarrollo, que es gestionar toda la implementación de los servicios de manera paulatina en este centro de salud, hasta que podamos llegar a un momento en el que tengamos todos los servicios de ecografía, radiología, laboratorio clínico, terapias y demás, que se puedan prestar para el bienestar y el servicio de todos los cibateños. Entonces, reportamos con mucha alegría y sobre todo con mucha satisfacción y orgullo que hoy pues ya tenemos nuestro centro de salud habilitado para el servicio de todos ustedes las 24 horas del día. Luego de las denuncias presentadas en redes sociales por parte de la comunidad, en donde se evidenciaba la muerte de un perro en condición de calle al ser atropellado por un vehículo particular, la administración municipal se dio a la tarea de investigar hasta dar con el paradero de la persona responsable. Dicho ciudadano, una vez notificado y sancionado por parte de la Inspección de Policía, presentó sus disculpas públicas por el incidente ocurrido el pasado 16 de abril en horas de la tarde. El día de hoy estamos haciendo la entrega de 3 bultos de concentrado, los cuales se dieron como sanción disciplinaria a infractores de los decretos 067 y 071 el día 16 de abril, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, donde investigaciones hechas por la Administración Municipal y por la Inspección de Policía por un vehículo el cual es sobre la transversal 11, causó la muerte a un canino. De antemano pido disculpas a toda la comunidad cibateña y a los defensores de los animales, pues lamentablemente no fue mi intención, lamentablemente yo no vi el perrito, ni no fue mi intención atropellarlo, pues por supuesto yo también tengo perros en mi casa, tengo una perrita en mi casa y yo no fue intención mía ni nada. Y debido a eso, pues para remediar la situación, donamos 10 bultos de comida para perro y vamos a estarlos llevando a los perritos de la calle y haciendo un acompañamiento para así poder remediar los hechos. Y de antemano pido disculpas y estoy arrepentido de lo que pasó. Entonces, cuenta de esto, se les hizo esta sanción, donde ellos en común acuerdo con la inspección tomaron la decisión de hacer entrega de 10 bultos de comida para los animales en condición de calle, los cuales iban a ser entregados de 3 bultos por semana. Entonces, el día de hoy estamos haciendo entrega de este primer cumplimiento de esta sanción. Bueno, la entrega que nos están haciendo para el sector de Pablo Neruda y Chacua, pues son 3 bultos de concentrado para pues perritos en estado de calle, ¿cierto? Pues esto los hace entrega la administración, pues ya que pues con el motivo de la sanción que se le hizo a una persona, ya que pues también como junta queremos hacer una recomendación de que tengan todas las personas que tienen sus vehículos, sus carros, sus motos, que tengan precaución con los animales que están en la calle, los perros, porque muchas veces pues se cometen como pues estos accidentes. Entonces pues como junta queremos darles esa recomendación a las personas que digamos tengan más control del volante, porque pues hay muchos animales pues en la calle pues en nuestro municipio. Entonces como junta pues queremos hacerles esa recomendación y pues también hacerles la invitación a toda la población del municipio que puedan y hagan sus donaciones de alimentación para los animales que están en estado de calle. Se reciben en la alcaldía
Entonces, pues les hacemos la gran invitación a que pues nos colaboren a la Junta también, en todo lo que es de cuidado animal, de ser responsables con todos los animalitos que tenemos en las casas, y pues también los que están en la calle, que ellos pues no tienen una persona que esté al pendiente de ellos, pero pues nosotros podemos hacerlo y pues también darles alimentación. Entonces pues esa es la invitación de la Junta Defensora de Animales del municipio. Bueno, pues a toda la comunidad, a los dueños de mascotas, pues que les tengan mucho cuidado al momento de sacarlos a las calles, que los saquen con sus implementos, sus bozales, sus collares, pues para que no sucedan este tipo de accidentes. Y a los conductores, que obviamente pues que tengamos mucho cuidado, porque pues también hay muchos animalitos en condición de calle que a diario exponen sus vidas en las calles. Entonces pues es solamente de tener cuidado con ellos. Bueno, pues estos tres bultos que pues nos acaban de entregar, los vamos a entregar a los animales, a repartirles el alimento pues en el transcurso de estos días, con otro compañero de la Junta. Los vamos a repartir en el barrio Pablo Neruda, en el barrio García y en el barrio Chacua. Les vamos a entregar, que pues hay una gran población de animales en estado de calle. Entonces esa va a ser las jornadas que se van a realizar. La Alcaldía Municipal reitera la invitación a efectuar este tipo de donaciones en la Secretaría de Agricultura, así como lo hizo la señora Julieta Sánchez, quien contribuye a la causa con tres bultos de alimento concentrado para perros. De esta manera llegamos al final de su informativo Cibaté, Gobierno para Todos, invitándolos para que acaten las medidas establecidas en el Decreto 077 de 2020 y así evitemos la propagación del virus COVID-19. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook y Twitter como Alcaldía Municipal. ¡Feliz día!